Hola amigos del espectáculo, buenas noches, bienvenidos nuevamente a este que es el espacio donde reencontramos a las grandes figuras de la televisión, como siempre a través de la Red TV Shop y para ustedes que gustan de vernos a través de redes también, pues bueno, ahí tienen mis redes a pie de pantalla porque hoy vamos a entrevistar a una gran actriz mexicana, una figura muy querida que ha estado en grandes producciones, inclusive en esta nueva segunda parte de Enemigo Íntimo que ya está justamente en Netflix para toda Latinoamérica, pero no solamente ha estado en eso, ha sido parte del Señor de los Cielos, de Capadocia, La Usurpadora en su más reciente versión. Bueno, ¿para qué les cuento si podemos hablar con ella y poder repasar esos personajes maravillosos? Hoy nos acompaña Mónica Jiménez. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por la invitación a tu programa y a platicar con el público de Bolivia, un público que siempre está muy pendiente ahí por medio de las redes de nuestro trabajo. Y pues es un placer estar aquí con ustedes. Oye, Mónica, qué éxito que está teniendo esta segunda fase de Enemigo Íntimo. La verdad es que, bueno, Eladia, la carcelera, ahí es quien está poniendo orden en el asunto, pero aún así la situación a veces se le va de las manos, ¿no? Hay muchos personajes nuevos que se han incorporado en esta segunda temporada. Así es. Es una segunda temporada que viene con cambios fuertes al interior de la cárcel, de las dunas. Una temporada con la que estoy muy agradecida en respecto a lo que pasó con el personaje, porque van a ver una Eladia diferente, en otro tono, en otro tenor, en otra manera de relacionarse con las mujeres de la cárcel. No puedo hablar mucho porque, bueno, está ahorita justo empezando en Netflix esta segunda temporada y para quienes no la han visto, pues no queremos spoilearlo, ¿verdad? Pero está muy llena de sorpresas, muy llena de sorpresas, con mucha intriga, muchos giros en la historia, con mucha acción, bueno, como ya nos tiene acostumbrado también Telemundo con sus superseries, y con un reparto increíble. Si la vez pasada lo disfrutamos y la pasamos muy bien, esta vez muchísimo más. Entró Elifer Torres, que viene del gran éxito que fue Betty New York, con Amaranta Ruiz también, entran como parte de la cárcel, de las dunas. Está Luis Alberti, un querido amigo, ganador del Ariel, mejor actor en México recientemente. ¿Quién más? Ahorita este chico español. Alejandro de Dios, haciendo del Cóndor. Cristian de Dios. Cristian de Dios, mío, ¿por qué le cambio el nombre, Dios mío? Me va a borrar del WhatsApp Cristian de Dios ahí. Yo siempre le decía Juan de Dios porque nos conocemos de antes. Hasta que un día me dijo, no soy Juan, soy Cristian. Yo, ay, qué pena, porque lo conozco a él. Nos hemos hecho amigos con él y con su mujer, que también es actriz, Sofía Blanchett. Cristian, que también entra. Sí. En fin, Julio Casado. Bueno, este chico Spacer, que está al principio, un par de capítulos nada más. Mucha gente nueva, muchas caras nuevas, pero no solamente eso, sino mucha gente con mucho talento. Creo que es una de las cosas, uno de los sellos distintivos de Enemigo Íntimo siempre ha sido apostar por el talento, por actores y actrices de peso, gente que le entra pues al oficio actoral, y eso siempre se agradece mucho a la hora de compartir con los compañeros en escena, ¿no? Y estos personajes rudos, ¿te gustan mucho hacerlos? ¿Cómo te sientes a la hora de incorporar a Eladia, una mujer dura, ¿no? Una mujer dura que tiene que ser dura por el tipo de trabajo que tiene. Al final de cuentas, ella está a cargo de prácticamente de todos los presos en las dunas. Y si bien hay una interacción, al final de cuentas, tú eres una figura inflexible dentro de la historia. Mira que, ¿cuál es tu preparación, como te digo, esta temporada te van a llevar su sorpresa porque ni tan inflexible. Ahí vamos a verle un lado más humano, más vulnerable a Eladia, y eso me agradó mucho, como te decía hace un ratito, de esta temporada. Pero ahorita que mencionabas Capadocia, que fue prácticamente mi primer trabajo en televisión, yo estaba ahora sí que recién bajada del escenario, venía a hacer mucho teatro, venía a hacer mucho trabajo con niños, venía a hacer algunas cosas de cine, y mi primera gran oportunidad en tele fue justo con un personaje también de Custodia. Es un rol para el que de pronto me han llamado de manera constante
En este negocio, como yo siempre le digo a mis alumnos y a mis compañeros, porque también he dado clases y soy coach de actuación, pues casting es destino, de alguna forma. Lo que somos a nivel de cuerpo y físicamente es como la primera impresión que se da y si funcionas en un rol, en un arquetipo, es para lo que más te van a hablar, ¿no? Tengo amigos que han hecho 15 veces de policías, ¿no? O 25 veces de doctores y así, por mencionar solo como ciertos roles. Y con el tiempo es algo a lo que le he ido aprendiendo, a lo que le he ido ganando la ventaja, pues. Yo mido unos 75, estoy grandota, estoy enorme, tengo una voz esota, entonces me paro y pego un grito y pues todo el mundo se cuadra, ¿no? Entonces, nada, pues hay que sacarle jugo a eso, es muy disfrutable, es muy... Yo siempre digo que los personajes malos, los personajes que están un poco sucios a nivel de color, pues que no son blancos, que no son inocentes, que tienen defectos, que tienen vicios, son los personajes que más carne le ofrecen a un actor, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente, siempre es disfrutable ponerlas a sufrir en la cárcel. Bueno, no podemos dejar de decir que Mónica Jiménez impone respeto realmente y lo has demostrado, como vos dices, desde Capadocia, ¿no? Ahí trabajabas con Cecilia Suárez y un montón de figuras ahí. Pero luego vamos a hablar de esa que fue otra superproducción, ¿no? Una superproducción. Capadocia fue la primera serie que se hizo en México y en Latinoamérica, en un formato de serie, 13 capítulos, lenguaje cinematográfico, fuera de foro, sin apuntadores. El primer proyecto que se hizo en México de esa naturaleza fue Capadocia y creo que todos aprendimos. Todos, yo siempre digo que es como mi magíster o mi posgrado de alguna forma. Además, como te digo, yo caí ahí sin saber nada de televisión porque es muy diferente como actor, como actriz, abordar la escena teatral a abordar el trabajo en televisión, ¿no? Dirigida por Carlos Carrera, por Piti Polibarra, por Moisés Urquidi, rodeada de actores como Dolores Heredia, Juan Manuel Bernal, Alejandro Camacho, Luisa Huertas. Bueno, es que aquello era todo, hasta el personaje más chiquito lo interpretaban grandes actores y grandes actrices, y fue muy, muy, muy rico para mí. Aprendí mucho ahí. Y bueno, de ahí para el real, eso fue en el 2006, y pues ya van a ser qué. Casi 15 años de caminito y de trayectoria en la televisión. Así es. Bueno, pero fue una apuesta muy interesante de HBO en Latinoamérica, porque si bien recuerdo, fue la primer producción hecha en México para HBO. Antes de esos no habían, se habían hecho producciones. A partir de ahí, muchos países empiezan a aportar a HBO, como Argentina, Chile, Brasil, a generar series. Y obviamente en un formato cinematográfico, pero creo que Capadocia se convirtió en un molde como para que otros países, utilizando diferentes argumentos, también puedan mostrar su trabajo y obviamente ser una plataforma más para los actores de diferentes partes del mundo. Pero una de las cosas más interesantes, Mónica, que justamente me sorprendió leyendo tu currículum en el día de hoy, es que tú no eres mexicana, tú eres colombiana. Y estás radicando en México, ya no sé si nacionalizada o no, habrás perdido todo el acento de los colombianos. ¿Pero qué te llevó a salir de tu país? ¿Ya estabas haciendo algo relacionado con el arte en tu país y de repente decidiste apostar por México? ¿Cómo vino todo esto? Contanos un poco. Bueno, mira, yo en Colombia uno se gradúa del bachillerato, le llamamos allá, lo que sería el high school o la preparatoria, son 6 años entre secundaria y preparatoria. Se gradúa, por lo menos en mi época, y creo que todavía sigue siendo así, muy joven. Yo a los 16 años ya había salido de la preparatoria y yo traía ya mi rush de yo quiero ser actriz y yo quiero hacer películas, mucho con la referencia que tenía en ese momento, que era, bueno, Hollywood, la televisión, las telenovelas. Colombia es un país también con una gran cultura televisiva, con una gran tradición de telenovelas y con muchos actores de teatro trabajando en televisión. Entonces yo crecí viendo televisión, la verdad, no soy de una familia de artistas ni de intelectuales, una familia normal que consumía televisión, caricaturas, películas, y de ahí me empezó a mí, y de otro elemento que es
absolutamente fundador en mi vida, que es la lectura. Yo desde muy chiquitita agarré los libros, entonces los cuentos y las novelas para mí eran mi mundo, ¿no? Entonces yo creo que en esa conjunción, y siempre fui muy buena para toda la cuestión de humanidades, literatura, etcétera, pero estudié en una escuela donde el acento estaba, la especialidad del bachillerato era industrial. Entonces yo soy bachiller electricista. Siempre que veo mi diploma de bachillerato digo, sí, porque te tocaba agarrar un taller mecánica automotriz, o yo agarré electricidad, pero yo la verdad siempre estudiaba la parte teórica, la parte práctica era malísima, porque me la pasaba en la biblioteca, o tratando de organizar obras de teatro y participando en los eventos de declamación, porque siempre me jaló eso desde muy chiquita. Y el panorama en Barranquilla, que es la ciudad de donde yo soy, cuando salí de la prepa era, pues no había dónde estudiar. Había algunos grupos de teatro a nivel universitario, había algunas academias, pero no había dónde estudiar profesionalmente la carrera. Yo empecé a estudiar periodismo, es un semestre de periodismo. Ahí me empecé a acercar al teatro. Luego me pasé a literatura, a lenguas modernas, y seguí haciendo teatro. Entonces yo dije, es que a mí lo que me gusta es el teatro, a mí lo que me gusta es la actuación, ¿cómo le voy a hacer? Qué interesante. Tenía una tía, Mónica. Una tía que sí le dijo, mande. Vamos a darle a la gente un tiempito para que respire. Me voy a ir al corte comercial porque todavía tenemos muchas historias para hablar con Mónica Jiménez. Vamos a seguir hablando del cómo llega ella hasta la Ciudad de México y de obviamente otras producciones muy importantes donde Mónica ha estado, como La Casa de las Flores, La Usurpadora y obviamente Amar a Muerte, entre otras cosas. Así que señores, espérennos que ya volvemos con Mónica Jiménez, nuestra invitada de esta noche en Bladi al Vivo. Hoy en Bladi al Vivo nuestra invitada es Mónica Jiménez. La estamos viendo en esta última temporada, nuevamente en esta última temporada de Enemigo Íntimo como Eladia. Y obviamente la hemos visto en otros papeles muy importantes también. Como les decía, trabajó en algunas de las temporadas del Señor de los Cielos. Ha sido parte de la tercera temporada de La Casa de las Flores. Y evidentemente también hizo una doctora muy importante en la historia, en la nueva versión de La Usurpadora, la cual se emitió el año pasado por el Canal de las Estrellas. Volvemos a recibirla entonces para hablar y repasar algunos de estos personajes. Mónica, qué buen currículum. La verdad es que si bien Capadocia fue un punto de partida para ti, pero a partir de ahí no dejaste más de trabajar. Déjame mirar, aquí tenemos, a ver, La Patrona como la jueza Margarita, La Impostora como Oriana, Rosario Tijeras, que es una serie que está en Netflix, y obviamente ahí donde haces el papel nuevamente de una directora, y así se van sumando muchos de estos trabajos. ¿Podemos repasar un poco esos personajes que son tan importantes? Pues sí, mira, por ejemplo, de Rosario Tijeras es un personaje con el que creo que abrí una etapa de mucha productividad, de mucho trabajo, porque el otro día justo me salió una fotito por ahí en el Instagram, eso fue hace 4 años, ahí interpreté a la maestra Celina, que es la prefecta de disciplina que se agarra del chongo con Rosario Tijeras y le corta el pelo y a partir de ahí la apodan Rosario Tijeras, un personaje que me trajo mucha visibilidad, fue muy visto por la gente, muy bien recibido, que se movía un poco entre el drama y la comedia, había ahí como un toque medio cómico dentro de toda lo fuerte de la historia. Fue muy placentero trabajar con Bárbara de Regir, que también, bueno, su carrera despuntó muchísimo justo a partir de ese proyecto. En La Patrona fue mi primera producción con Telemundo, por ejemplo, una producción en la que entré como coach del elenco de los chicos, y terminé involucrándome también como actriz con el gran regalo que fue conocer a Christian Bach, con quien luego pude participar en La Impostora, que fue una novela que hizo después. La Patrona es una novela que también le ha dado la vuelta al mundo, me atrevería a decir, porque luego nos llegan comentarios de África, de sí, Turquía, de... Fue el gran regreso de Christian en esta super, super partner que hizo con Araceli Arámbula. ¿Qué más? Este trabajo reciente de La Usurpadora, que ahí te voy a corregir un poquito porque soy una vecina de la mamá de una de las chicas de La Usurpadora y no eras la curiosamente doctora, es caso. No, se llama Ernestina, es una vecina chismosa que me gustó mucho porque es un personaje ahí sí blanco, 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 como decíamos hace un rato, pero chismosa, medio metiche y por eso le va muy mal. Y fue muy bonito porque es un personaje colombiano.
Hay una parte de la historia de la usurpadora que ocurre en Bogotá, que lo hicimos aquí en México, y compartí con actores, con Victoria Hernández, con Ricardo Leguizamo, actores colombianos, muy, muy chévere trabajar con ellos, fue para mí muy emocionante, y pues me tocó hablar como colombiana, y entonces yo estaba nerviosa porque decía, ah, entre mi acento mexicano, el acento colombiano, espero que me salga bien. Salió muy Y bueno, bien, pero fue lo puedes muy bien hacer, recibida todavía lo también. recuerdas, ¿no es cierto? Ah, totalmente, no, claro. Yo levanto el teléfono, hablo con mi madre y me sale así enseguida, porque además mi acento es de la costa, yo soy de Barranquilla. Y el Claro. acento que se usa más usualmente en la televisión es como el paisa o el de Bogotá. Entonces me tocaba ahí como que empaparme un poquito más de esa tonalidad, pero lo logramos sin. En El Señor de los Cielos también interpreto una colombiana, fue una participación breve, pero me encantó porque es una política. Se llama Piedad Córdoba, el personaje que yo interpreté, es una paráfrasis, por así decirlo, de Piedad Córdoba, que es una mujer que se pone el turbante, los aretes, los collares, es súper exótica, tiene una historia ahí a nivel política muy particular, y me llamaron para hacer esa participación y fui feliz. Entonces, ahí también me toca hacer de paisa, de colombiana. Y así cada personaje va agregando, como bien lo mencionas, un punto más, una experiencia más, amigos que conoces, aprendizajes, mundos laborales que se abren y pues llega un momento en que ve uno atrás y dices, bueno, ahí va un caminito andado, ¿no? Ahí vamos sumando, como dicen en México, se van sumando rayas al tigre. Y qué rayas, prácticamente, como te digo, es verdad, la patrona y la impostora han sido éxitos muy grandes, pero también no podemos dejar de negar de que masivos, masivos, así como El Señor de los Cielos, qué sé yo, esta nueva versión de La Usurpadora que también llamó muchísimo la atención, viste que ahora estos remakes que están haciendo de La Usurpadora, de Cuna de Lobos, de Rubí, todo eso han sido muy bien recibidos en toda Latinoamérica, ya se han mostrado en la versión internacional del Canal de las Estrellas y obviamente han tenido una aceptación impresionante, ¿no? La gente que veía las versiones originales ahora no ha querido perderse estos compactos de 26, 27 capítulos que hay normalmente y que ahora traen en un nuevo formato historias que son muy dinámicas, historias que ya no pierdes el tiempo, sino que vas directamente a la acción, a lo importante. Y creo que eso le está funcionando muy bien a Televisa, hacer este tipo de trabajos. Y Sí, qué y bueno que también es hayas una manera estado ahí. de acercar a las nuevas generaciones que no la vieron hace 15, 20, 25 años, que no conocen la historia, pero han escuchado por ahí del referente. Es una forma también de que los chicos más jóvenes se acerquen. Y sí, ha habido también una audiencia ahí juvenil bastante pendiente de las historias de la Fábrica de Sueños, se llama como ese gran proyecto, por así decirlo, de Televisa. Es verdad, yo me enganché con, justamente me enganché con La Usurpadora, me enganché con Rubí, quizás Cuna de Lobos fue la que menos capítulos pude ver, pero sí vi una buena parte, pero me gustó el formato, cómo se lleva y creo que son series, como tú dices, que pueden atraer a nuevas generaciones. Y si ese Claro, y es que resultado se dio en toca hacer México, se ha eso. dado también en otras partes, ¿no? Entonces Toca está muy bien, Juan. actualizar. Creo que eso es algo muy positivo de esta época que nos está tocando vivir a todos los que hacemos televisión, a los que estamos en el entretenimiento, la apertura hacia otras maneras de abordar la ficción, hacia otras plataformas. O sea, si hace unos años nos resistíamos, ahorita no podemos. O sea, el barco de las plataformas digitales zarpó y hay que nadar muy rápido para poder subirse en él. O sea, ha traído una diversidad de historias, de maneras de contar las historias, y también una oportunidad para muchos actores que, como yo, venimos del teatro, que de pronto no pensamos en trabajar en la televisión en un primer momento, o que no teníamos cómo acceder, por lo menos acá en México era Televisa, TV Azteca, y para de contar, ¿no? Y si no te formabas en esas escuelas, era muy difícil entrar a las producciones. O ver cómo podías conectarte, eso dio un vuelco total de 5 años para acá. De pronto se abrió la oportunidad de trabajar, de pronto los productores, los directores, las castineras voltearon a ver al teatro, a la escena, donde hay una gran cantidad y una gran diversidad de talentos que han aportado mucho a la manera de contar las historias, y eso pues ha sido muy chévere para nosotros, ¿no? Y el mismo cine, ¿no, Mónica? El mismo cine que cada vez está produciendo más
Y con mejor calidad. Yo soy un fan del cine mexicano y me gusta ver tanto la comedia como el drama, me parecen muy bien llevados. Creo que hay actores que tienen toda esa potencialidad como para darte o una sonrisa muy grande o llevarte, digamos, al borde de la taquilla para poder ver. No todas las películas que se producen en México llegan hasta Latinoamérica, pero las que llegan las he visto y te garantizo que aplaudo de pie al trabajo de muchos de tus colegas en ese sentido. Así que es muy bueno. Y en cuanto al tema de las plataformas, pues sí, tienes toda la razón. Gracias a Dios esas plataformas están dando más trabajo a más profesionales del arte, así que no deja de ser algo ventajoso y competitivo, porque es ahí donde los canales abiertos también tienen la posibilidad de poderse retar a sí mismo para generar mejores contenidos y obviamente contar con los talentos que sea necesario para poder competir en el mercado, Así en ese es. mercado. Sí. Y finalmente eso redunda en, yo siempre lo digo en las entrevistas, cuando hablo con la gente, en más opciones para el público, para ver, para aprender, para entretenerse. Uno puede elegir entretenerse de una manera frívola o ligera o de una manera más profunda, más compleja. De pronto un día dices, quiero ver una comedia ligera y hay opciones de comedias españolas, argentinas, inglesas, mexicanas. Es increíble la variedad de oferta que hay en las plataformas, ¿no? O de pronto quiero ver algo de rompe y rasga y voy y busco un dramón de aquellos. En fin, el público tiene el poder finalmente en el control y en el mando y puede acceder a muchas cosas y creo que eso también es lo importante, ¿no? Así es. Nosotros tenemos un corte más que hacer. Estamos conversando con Mónica Jiménez, actriz colombiana radicada en México y participante de una gran cantidad de títulos muy importantes que hemos visto en este país y en toda Latinoamérica. Así que vamos a seguir hablando con ella después del corte. Quédense exactamente donde están. Y por cierto, mis redes están ahí abajo para que ustedes también puedan acceder a ver esta entrevista, tanto a través de la red TV Shop como de mis redes sociales. Ya volvemos. Con Mónica Jiménez, señores. Sí, ella es la famosa Elodia Cornejo. Ah, ¿vieron ustedes Enemigo Íntimo? Pues sí, ella es la encargada justamente o la jefa de custodia de la famosa cárcel de las Dunas, ahí donde todos estos personajes se relacionan entre sí. Y bueno, esta segunda parte promete, y ella ya lo dijo sin estar haciendo spoilers, simplemente. Para quienes no la han visto, ya pueden verla a través de Netflix. Está tan buena o mejor aún que la primera, así que se las recomiendo. Pero también Mónica nos va a contar un poco su experiencia en la tercera temporada de La Casa de las Flores. Mónica, ¿cómo viene eso de La Casa de las Flores? ¿Cómo el momento en que es convocada para participar? Para una de las presas, porque resulta que hay también una cárcel en la tercera temporada. Hice el casting porque me llamaba mucho la atención el perfil que me mandaron, pero cuando uno hace casting, mira, es comprar un boleto de lotería. Luego se toman muchas decisiones, les cambian las edades a los personajes, los sexos, en fin. Me dijeron, oye, te estamos llamando para la Casa de las Flores, no para la presa, porque le subieron la edad y entonces es una mujer de mucho más edad. Pero queremos que hagas una custodia. Y yo así de, ay, no, otra vez ya he hecho muchas custodias, ¿no? Es un poco lo que te decía hace un rato. Pero el director de casting, gran amigo Luis Rosales, uno de los mejores directores de casting de Latinoamérica, me atrevería a decirlo ahorita mismo, es el director de casting de Roma y de otros tantos éxitos internacionales, me dijo, por favor, es que quiero hacer un homenaje a Capadocia, porque tú saliste de custodia de Cecilia en Capadocia. Y quiero que salgas aquí, son un par de escenas nada más. Va a estar Luisa Huertas, que también estuvo presa en Capadocia. Entonces de pronto dije, ay, se me hace bonito el juego, es como un juego interesante. Leí las escenas, son escenas de comedia absolutamente, como es el tono de Casa de las Flores. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Además, no podía eximir el hecho de que la Casa de las Flores es uno de los más grandes éxitos de Netflix a nivel mundial, ¿no? Entonces dije, pues Definitivamente. ahí les va su custodia en comedia, sí señor. Entonces así fue como llegué. Fue muy chévere, fue muy padre. El primer día que llegué, obviamente Cecilia me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? Pues vamos a jugar un poco. Este hecho de que si nos conocemos, ahí hicimos como unos guiños que finalmente no quedaron todos en la edición final, pero fue muy divertido. Son un par de escenas nada más mientras está el personaje de Paulina de la Mora en la cárcel. Me tocó con Cecilia, con Mariana Treviño, también una gran actriz conocida hace muchos años,
parte del éxito de Club de Cuervos. Y pues nada, hay que estar en la jugada y hay que estar donde está el trabajo. Y dije, pues vamos, lo hacemos una vez más. Y ahí estuvimos. Y la verdad que fue muy bien recibido también el trabajo ahí en Casa de las Flores. Sí, el propósito estaba muy bien vinculado, o sea, reunir, ¿no?, a este pequeño elenco de Capadocia y hacer de esto una referencia. Así es, Me y hubo pareció quien me dijo, brillante, sabes que no lo había percibido como tal, pero tienes toda la razón. claro, hubo quien se dio cuenta del guiño y bueno, pues hubo quien no, pero esas son las cosas que hacen la diferencia y como te digo, y ahora sí le estoy echando la flor a mi amigo Luis Rosales, son las cosas que hacen la diferencia de un gran director de casting o de una gran directora de casting, ¿no? Tener ese ojo, tener esa visión, ver un poquito más allá. Y pues yo dije, pues sí, vamos a hacerlo, es muy interesante y ahí quedó para la posteridad, ahí salgo comiendo pastel y muy divertida, pues porque no es la custodia que grita y que avienta, es otra cosa y eso estuvo padre. Mónica, contame un poquito sobre los cursos que das. ¿Haces cursos de formación teatral, todo eso? Esa otra parte de tu vida que no conocemos. Mira, yo siempre he estado vinculada a la pedagogía desde muy joven, desde antes de meterme a la carrera de actuación, fui maestra de primaria durante muchos años para costear mis estudios e incluso después de haber egresado de la escuela como actriz, trabajé mucho con niños, con talleres de fomento a la lectura, talleres de teatro, lectura en voz alta, cuentacuentos, trabajé muchos, muchos años en ese rubro y luego empecé a dar clases de teoría, de origen del teatro, de historia del teatro en la escuela donde yo estudié, que se llama la Casa del Teatro, ahí estuve también un par de años. Entonces hay una vocación en mí hacia la docencia, hacia la pedagogía, hacia el compartir, hacia la guía, pues, que siempre ha estado presente. Y un poco derivado de eso, de que sabían, me conocía un amigo, pues me conocía como maestra y que trabajaba con niños. Me llegó esta oferta de ser coach de actores, de los niños actores en La Patrona. Yo era algo que nunca había hecho. Dije, no, no, pero sí, sí puedes. Total que me embarcaron, me metieron en la aventura y ahí empezó un camino muy interesante de varias producciones en televisión. He hecho también un par de cosas en cine como coach, como acting coach. Entonces, es algo que es un poco a demanda, pues, cuando hay un proyecto interesante que me ofrecen, que me llama la atención. Porque también hay que cuidar la carrera actoral, ¿no? La carrera del actor es muy celosa, te demanda la vida completa prácticamente, ¿no? Entonces, no se puede descuidar de todo el jardincito. Digamos que los talleres son un poco a demanda. Ahorita justo por ahí andan unos chicos queriendo organizar un taller por medio de plataformas, a ver si lo logramos hacer, porque es muy difícil, ¿no? La actuación es el arte de la presencia y del encuentro y por pantalla. A mí todavía se me hace un poco complicado transmitir las herramientas, pero pues también hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces sí, Tienes toda la razón. es una vocación, un oficio, una actividad que siempre ha estado ahí presente en mí desde muy joven. Y me gusta mucho, me gusta Mónica, muchísimo. ¿qué se viene? ¿Qué se viene para ti ahora? ¿Qué hay? Pues mira, ¿Qué ha sido proyectos muy hay? difícil. Ha sido muy difícil este tiempo de pandemia, creo que no es necesario abundar mucho al respecto, porque para todos y para nuestro gremio en particular, esto ha sido tremendo, ¿no? Afortunadamente están saliendo cosas, están saliendo participaciones especiales en algunos proyectos y de repente ya tengo cuatro cosas cuando no tenía nada hace ¡Wow! ¡Qué un mes, bueno! ¿sabes? Como siempre nos ponen esta leyenda en todos los contratos, en todos los mails de que no se puede decir mucho, pero No, está son bien. ahí un Pero par de hay. series muy interesantes. Algunas cosas van para Netflix, otras todavía no sé bien para dónde van. Por ahí hay una jueza, ya ves que les gusta mucho llamarme para cosas de control y de autoridad, pero también hay una Exacto. doctora, que me pareció muy padre la propuesta en un proyecto que creo que va a sonar bastante. Afortunadamente todos creo que son proyectos que vienen fuertes, con elencos padres, y no puedo decir mucho más, pero afortunadamente está saliendo trabajo. Todavía no estoy en un reparto estelar o en un reparto de voy a estar 3 meses grabando. Están saliendo más bien cosas de ese estilo. Dos capítulos, tres capítulos, una participación aquí, una participación allá. Pero empieza a fluir el trabajo, cosa que se agradece.
Infinitamente. Eso por el lado de la tele, por el lado del cine, he estado colaborando con unos chicos de una escuela de cine en una serie de cortos que también ha estado muy interesante. Lo mismo con cuestiones de teatro. Entonces se ha empezado a mover bastante el asunto y esperemos que así siga, porque ya fue suficiente pausa y suficiente descanso. Ya lo que queremos es trabajar. Amén. Bueno, de esta forma me voy despidiendo de nuestra amiga, nuestra invitada de hoy, Mónica Jiménez. Mónica, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias por poderte conocer un poco más a profundidad. Tenlo por seguro de que Bolivia ya está mirando tu nuevo trabajo, que esta segunda temporada de Enemigo Íntimo es ya una de las top más vistas. Así que vamos a seguir acompañándote en estas y en otras producciones que se sigan viniendo. Qué linda oportunidad de poder compartir esta media hora contigo. Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias al público. Ahora con las redes es de las cosas que a mí me hizo mucho más llevadera la pandemia, justo fue toda la comunicación que podíamos tener con los fans, que escriben, que dan sus impresiones. Muchas gracias por seguir nuestro trabajo y por apoyarlo. Pues para eso es, porque pues, sin ustedes no somos nada. Más allá del cliché, esa es la absoluta verdad. Bueno. Y de esta forma, mis amigos, estamos despidiendo ya a la actriz colombiana Mónica Jiménez. Como les dije, qué lindo poder repasar su carrera a través de Vladi al Vivo. Y espero que ustedes hayan disfrutado de estos 30 minutos hablando con estas figuras que reconocemos tanto a través de la televisión. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.